día de hoy. Ya creo que ya ni debería estar presentándome, porque ustedes y nosotros tenemos una dinámica maravillosa, y agradecemos el espacio a Edith por permitirles acompañarles en el día de hoy. Como ustedes saben, estamos a través de Teleradio América, canal 45 y 12, dependiendo la señal de su cable. También recordarles que suscribirse al canal de YouTube de Edith Febles y también en las redes sociales de @EdithFebles. En el canal de YouTube, recuerden ir a la campanita, suscribirse, compartir la transmisión para que esta comunidad siga creciendo. Agradecerles de verdad, de manera infinita, que nos den la oportunidad de estar en sus hogares. También pueden acompañarme y seguirme a través de mis redes, @OglaBetiza, en Instagram y en Twitter. Como ustedes saben, esta es una dinámica entre ustedes y nosotros. Y en el día de hoy traemos un programa súper interesante, como los que ya les tenemos acostumbrados. Pero quiero resaltar que es interesantísimo porque tenemos a una persona que tiene un proyecto, y hablamos de la doctora Catherine Almonte, quien tiene un programa para las mujeres que han sido víctimas de ácido del diablo. Este es un tema que ustedes conocen en República Dominicana, toda la repercusión que ha tenido, los casos lamentables que hemos tenido, las muertes, las secuelas físicas, emocionales, psicológicas, todo lo que implica este tema. Y este programa de verdad que está súper interesante, y por eso queremos compartirlo con ustedes para que lo conozcan, y que también, si pueden también apoyar y pueden sumarse a esta causa, lo puedan hacer. Así que en el día de hoy vamos a hablar de este tema. También vamos a comentar lo referente al senador Alexis Victoria Yep, que en el día de ayer la Dirección Nacional de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas, emitió el informe que él había pedido sobre sus empresas y las contrataciones con el Estado, que dieran la certificación si habían obtenido contratos o habían vendido al Estado luego de él asumir la función pública. Bueno, ustedes ya saben, Contrataciones Públicas emitió esa decisión y hace constar de que las empresas de él siguieron en el contratando, valga la redundancia, con el Estado Dominicano, y una en la que no se ha vislumbrado directamente que él figure como titular, él estaría siendo el beneficiado, y en esa empresa se habla de más de 472 millones de pesos que se habría beneficiado del Estado Dominicano a través de compras y contrataciones. Este tema y otros que todavía tenemos en el tapete en República Dominicana, vamos a compartirlo con ustedes. Por eso les invitamos a que se queden ahí, que vamos a una pausa, como ya ustedes saben, muy breve, y que luego al regreso vamos a comentar estos casos que están en el tapete en la República Dominicana. Vamos a una pausa y volvemos ya. Estás ahorrando, prepárate para bailar con la Casa del Ahorro. Por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta de ahorros, das el pasito que necesitas para ganar fabulosos premios. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Porque lo primero es lo primero. Delante de una jovial y bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso guiso. Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce La Famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Y La Famosa, lo más natural. Este programa llega gracias a...
Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Y como ya les adelantamos antes de irnos a la pausa, vamos a presentarle un video del senador Alexis Victoria Yep, que como ya ustedes saben que en el día de ayer la Dirección General de Contrataciones Públicas dio respuesta a su requerimiento respecto a sus empresas en el Estado Dominicano, o sea, el estado de contrataciones, si hubo, si no hubo, mientras él ha asumido la función pública. Vamos a compartir con ustedes esas declaraciones y luego entonces volvemos aquí para comentar lo que dijo Contrataciones Públicas. Quiero hacer contar que previo a ser juramentado, es decir, antes del 16 de agosto de 2020, una de mis empresas ganó un concurso público de licitación marcado en el número SNS, CCC LPN 2018-0002, vía la empresa Dronena S.A., la cual fue notificada como adjudicada en fecha 17 del mes de octubre del año 2019 en la pasada administración. En ese sentido, presidente, dentro del grupo de compañías que licitaron de 2018, mi empresa Dronena S.A. resultó ganadora de la referida licitación, obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de no cumplirla se ejecutan la fianza de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su modificación. Quisiera ver, para que presentarle al país completo, presidente, esa licitación la firme, fue adjudicada el 17 de octubre de 2019. Deme el otro paso. Y ahí está la mercancía que nos adjudicaron a nosotros, donde fueron 75 lámparas quirúrgicas, 45 máquinas de anestesia y 1.200 mesas metálicas rodables de cama, que hasta el día de hoy estamos entregando por solicitud del Servicio Nacional de Salud, porque así dice dicha ley y dicho contrato. Es a requerimiento de ellos, pero quisiera dejarle claro que eso fue una licitación de 2018 y fuimos adjudicados en el 2019, queridos colegas y hermanos y amigos. Ha sido criterio reiterado de la Dirección General de Contrataciones Públicas que los proveedores deben responder los compromisos asumidos ante las instituciones respecto a las adjudicaciones y contratos sobre lo que hayan podido resultar adjudicados previo a la inhabilitación ante por instituciones del Estado. Previo a la inhabilitación y ante cualquier otra adjudicación o contratación efectuada por instituciones del Estado, teniendo la obligación a su cargo de responder en los términos ofertados y acordados, tal como le exige el citado numeral 3 del artículo 32 de la ley 340-6 y su modificación. Quisiera, presidente, poner en mis declaraciones juradas, tiene que pasar la otra, ahí están las empresas donde yo, no, anterior, compadre. Ahí están todas las empresas donde yo soy accionista, propietario y dueño. Yo he solicitado hoy a Contrataciones, Compras y Contrataciones, he solicitado la certificación de que si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto, pedí esa notificación, que será pública cuando ellos se digne a responderla. Sigan pasando, ahí están todas las cartas de las empresas que se dedican a ser proveedores del Estado antes del 16 de agosto de 2020. Todo recibido el día de hoy a las 2:20, J.D. Guerrero. Siga. Entonces, presidente, solamente hacer un aclarando y solamente decirle que si alguna de esas empresas que están en las declaraciones juradas de bienes han sido adjudicadas después de que yo soy senador, yo pongo mi renuncia al otro día
de este honorable Congreso de la República y este Senado. Esas fueron las declaraciones del senador Alexis Victoria ayer durante la sesión del Senado de la República la semana pasada, cuando hacía referencia a en respuesta precisamente al informe de Alicia Ortega con relación al caso de que sus empresas habrían sido beneficiarias de contrataciones del Estado Dominicano una vez él siendo funcionario público. Y Contrataciones Públicas en el día de ayer emitió el informe dando respuesta a ese requerimiento que Alexis Victoria Yep hizo, advirtiendo, y él fue puntual en ese momento y lo pudieron ver al finalizar el video, de que si se comprobaba que sus empresas fueron beneficiarias de contratos con el Estado, iba a poner su renuncia al día siguiente. No sabemos qué va a pasar en el día de hoy. El informe de Contrataciones Públicas le fue enviado ayer, también se le notificó al presidente del Senado de la República con relación a que 14 contrataciones, porque Contrataciones Públicas hace referencia a que Victoria Yep, a través de sus empresas y en especial Dromena, si vamos al informe, en la página 20, podemos nosotros visualizar, si pueden ayudarme aquí al frente, en la página 20, el Ministerio Público o el Contrataciones Públicas dice a las autoridades que Dromena tuvo un total, perdón, la página 18, discúlpame, la página 18, que Dromena tuvo un total de 14 contratos, 14 contratos. Fue un error mío, le había dicho al joven de los datos que era la página 20, es la página 18, donde dice que Dromena tuvo un contrato, dice, de acuerdo al cuadro anterior, que vincula directamente con el senador Alexis Victoria Yep, luego del 16 de agosto del 2020, es decir, luego de su toma de posesión como senador, ha resultado beneficiaria de 14 contratos, entre adjudicaciones a favor de Victoria Yep y Dromena. Dromena, que ha tenido un total de 1 millón, aquí se me fue la página, la puedo ver aquí arriba, de 1.700.000 pesos en contratos, a través, 720.375 pesos en contratos con el Estado. Ese es en el caso de Dromena, que él figura como titular en esa empresa. Sin embargo, Contrataciones Públicas también, seguimos bajando, también hace referencia a otra sociedad comercial que ellos señalan que Victoria Yep fue su titular hasta el año 2020, o sea, hasta el año 2019 y 20. ¿Por qué 19 y 20? Dicen que en el caso de la empresa, nosotros vamos a ir a la página 20 en este momento, que es el que le había comentado a nuestro joven de tecnología, con relación a Victoria Yep, se le atribuye empresas en el caso de Cristalia Dominicana. En el caso de Cristalia Dominicana, las Contrataciones Públicas establece que esa empresa al 23 de noviembre de 2019 pasó su titularidad, o sea, la parte societaria que era de Alexis Victoria Yep, pasó todo el porcentaje de sus acciones a favor del señor Alejandro Montoya. Eso fue en noviembre de 2019, pero Alexis Victoria Yep seguía figurando como gerente, persona autorizada para firmar y administrador de esa compañía, y percibía un salario en ese sentido. Luego, el 15 de mayo de 2020, en otra asamblea, ya se le quitan los poderes que tenía Alexis Victoria Yep para firmar y todo, y la función de gerente, y se pasa al señor Moisés Florentino Araujo. Eso es lo que dice el Ministerio, Contrataciones Públicas. Más adelante, ya en la página 21 del escrito, pero 23 en el PowerPoint, en el PDF, porque está un poco distorsionado, por eso se confunde un poquito nuestro aquí en las pantallas, dice que ellos no han podido suspender el registro de proveedor de esa compañía. El punto 76 dice, desde el 2016, o sea, del 2020 al 2 de noviembre de 2021, la razón social Cristalia Dominicana ha sido beneficiaria de un total de 118 adjudicaciones. 118 adjudicaciones. En la página 21 del escrito, el punto 76, si lo tienen ahí arriba para que la gente lo pueda ver, el punto 76, ajá.
Dice, y que con esas adjudicaciones el valor ha sido de 472,877,736 pesos. Ha obtenido en contrato la compañía Cristalia Dominicana. Y Contrataciones Públicas hace énfasis destacando que no ha sido suspendido su registro de beneficiario porque efectivamente el senador Alexis Victoria Jett no aparece, no figura como su titular. Sin embargo, tienen muchas razones, y así lo establecen, para establecer que tienen vínculos con él, que son de él o estarían vinculadas a él por esta, por el traspaso de las acciones y los movimientos que se hicieron. Algo que llama mucho la atención en ese mismo documento que dice Contrataciones Públicas, y es que hace énfasis en el punto 77, que aunque ellos no pudieron suspender su registro proveedor, ellos están promoviendo e implementando otros mecanismos paralelos para prevenir la violación al régimen de inhabilidades o prohibiciones, que involucra también a las unidades de compras y contrataciones, con las cuales se busca evitar que mediante el uso de vehículos societarios y o personas simuladas se evada el régimen de prohibiciones o inhabilidades. Es decir, Contrataciones Públicas ahí está dejando entrever que para ellos el senador Victoria Jett estaría utilizando a terceras personas o testaferros, que es como normalmente se conoce en el lenguaje tradicional, para que sigan figurando como contratos en el Estado, porque por eso ellos no le han suspendido el registro de proveedor. Esta empresa, Cristalia Dominicana, sigue siendo proveedora del Estado, pero el senador Victoria Jett efectivamente no aparece dentro de las personas que figuran como titulares o como accionistas de esa empresa, porque las traspasó entre 2019 y 2020. Sin embargo, todo esto le deja entender que efectivamente son de él. ¿Por qué? Por todas ya algunas estrategias que a la luz que han presentado, que se utiliza mucho en el tema, en el esquema de las contrataciones públicas con el Estado. Esto no estaría solo pasando con las empresas de Victoria Jett. Hay otros funcionarios y otras personas que en el pasado también se le ha señalado que ponen a un tercero figurando en una empresa para poder beneficiarse de obras del Estado. Vamos a esperar lo que diga el senador Victoria Jett con relación a este caso, porque él fue tajante. Él dijo, al otro día yo voy a poner mi renuncia. Entonces esperemos que él aclare cómo es que se despojó de todas sus acciones, del 99% de las acciones en esa empresa, y que figuren a otra persona, y coincidencialmente la empresa siga beneficiándose del Estado al punto tal de tener más de 472 millones de pesos en compras a través de diferentes modalidades de contrataciones con el Estado público. Vamos a esperar lo que pasa en el día de hoy, qué dice el senador, cómo van a ser las reacciones en ese sentido. Nosotros nos vamos a una pausa y muy brevemente vamos a hablar con nuestra invitada del día, que ya como les adelantaba, tiene que ver con el tema de asistencia a las mujeres que han sido víctimas de ácido del diablo. Vámonos a una pausa y regresamos de una vez.